Un especial saludo desde el territorio de la ranchería El Ahumado, kilómetro 73, en la vía que conduce Santa Marta con Riohacha, la capital de La Guajira, en el Caribe colombiano. Visitamos hoy las voces, escuchamos las voces de las mujeres guayú, las mujeres del pueblo guayú. Liliana Coronado Arpuchana es una docente etnoeducadora que nos acompaña hoy en esta visita, en este recorrido etnográfico en la ranchería El Ahumado. Trabaja en lo que se denomina un multigrado con niños y niñas entre 8 y 12 años acá en la escuela. Liliana, ¿cómo te defines como mujer guayú? ¿Qué define esa fuerza de una mujer como tú, etnoeducadora en un territorio como este? Bueno, primeramente me defino como transmisora de saberes, ya que desde la gestación, ¿verdad?, maternal, tenemos ese conocimiento de realizar, de formar esos saberes en nuestros hijos, porque ser docente no es solamente trabajar y de ponerle actividades a los estudiantes, sino también hacerlos parte de una familia. Entonces, la educación no es solamente dar actividades, sino que también es enseñarle los valores culturales. Entonces, para mí es muy importante enseñarle a los niños, a los estudiantes, niños y niñas, que lo primordial en nuestra cultura son los saberes. Y que nosotros las mujeres somos las principales transmisoras de esos conocimientos que se van llevando de generación en generación. Entonces hoy estoy enseñando en mi comunidad, ya más tarde de pronto pueden venir mis estudiantes a reemplazarme. Entonces ese conocimiento que yo les dicto a ellos, que yo les doy a ellos diariamente, eso no solamente se queda en la casa o se queda en la escuela, ellos lo van transmitiendo. ¿Cómo, de qué manera lo transmiten? Digamos que mediante un aprendizaje significativo a otra escuela donde ellos vayan a otra parte del mundo. Porque no solamente aspiramos a que nuestros conocimientos queden impregnados aquí en La Guajira, sino que también sea en todo Colombia y también fuera de Colombia. Entonces, el rol de nosotras las mujeres es eso, brindar el conocimiento a nuestros niños, que ellos tengan siempre presente que lo que prima en nuestra cultura son los valores, nuestros usos y costumbres. Liliana, la lengua materna, ¿cómo empieza a generar impacto en la formación de los niños y niñas? ¿Cómo se hace ese proceso desde la lengua materna? Y nos gustaría también que nos regalaras expresiones en lengua del pueblo guayú con las cuales se pueden educar y se pueden desarrollar los procesos de educación acá en el territorio. Bueno, la lengua materna es la principal, ya que a través de ella nosotros los docentes le hablamos, nos comunicamos con los estudiantes, porque ellos vienen de una etapa, de una edad en donde ellos requieren que la educación parta de la misma lengua. Entonces ya desde ahí tenemos un eje temático, digamos una asignatura si nos vamos a la enseñanza alijuna, que es intercultural, que ahí la llaman castellano, ¿verdad? La lengua principal de la alijuna. Y
Ya entonces acá desde la etnoeducación se trabaja lo que es el guayuneki como primera lengua. Ahí a los estudiantes se les enseña desde las vocales, desde la primera letra que es la vocal, desde el alfabeto. De ahí se le enseña también lo que es partiendo desde la oralidad, la descripción, desde los grados preescolar, las imágenes. Entonces es muy importante que el docente sea bilingüe. Digamos que un docente, hay una que llegue a trabajar a la zona rural, en una zona étnica, es muy difícil para él comunicarse con el niño, porque muchas veces el niño le dice, allí te están, profe, allí te están. Entonces el profe queda, digamos, en azul, porque no sabe qué es lo que le está diciendo. Le tiene que preguntar a otro niño, y si el otro niño no sabe, entonces el niño, al decir allí te están, señor, tengo ganas de ir al baño, hacer pipí o orinar. Entonces, en muchos casos, los niños, hubo un caso, creo que fue acá con una compañera que actualmente no está trabajando con nosotros, que el niño le tenía ganas de orinar. Y él le dijo, señor, allí te está. No, y la señora no entendía. Le dije, sí, ahora. Hasta el momento que el niño no pudo más, y se orinó. Entonces es muy importante que nosotros, los guayú, nos sigamos educando. Sigamos capacitándonos para trabajar de la mano con nuestra comunidad, para fortalecer ese lenguaje, ese idioma que tenemos, que es nuestra identidad. En ese proceso nos gustaría que nos contaras cómo está organizada la estructura escolar en este territorio, mayoritariamente por mujeres, por ejemplo, cómo es la escuela, la organización de la escuela en la ranchería. Bueno, la organización de la escuela en la ranchería no solamente va desde el rol de la mujer, también el hombre tiene un papel fundamental, ya que él es el portador de la palabra, ¿verdad? Porque, como ustedes sabrán, está el Puchipu, que es el sabedor. Y el sabedor hace parte del proceso de enseñanza y aprendizaje en las escuelas. Porque él va recalcándole a los niños todos esos saberes que ahora, digamos, se están perdiendo. Entonces, por parte de él, él nos colabora bastante lo que es el sabedor. En nuestra escuela contamos con ese conocimiento. Contamos con un sabedor que es el que viene al mes, viene dos veces a la semana a dictar charlas, a capacitar a los niños de cómo son nuestros usos y costumbres. Entonces, también está los saberes de los abuelos. Pues acá realizamos unas salidas de campo con nuestros estudiantes. Solemos hacerlo tres veces al año. Vamos donde los ancianos, a que ellos nos cuenten cómo era la infancia de ellos, cómo eran esos tiempos. Entonces nos hacemos en un círculo en donde ellos nos van relatando cosas que nosotros no sabíamos, palabras que de pronto yo no sepa el significado, porque hay veces que es así, que por más que yo sea guayú, yo sea hablante, siempre hay una palabra que se me escapa y de pronto yo no sepa el significado. Y mediante ese saber, ese sabedor, nosotros lo fortalecemos. Y es en la escuela que también vamos fortaleciendo. Liliana, por último y para cerrar, ¿cuál es la propuesta de transformación que se hace desde la educación para este territorio? Si lo puedes hacer, por favor, en lengua y nos traduce, sería maravilloso. Es decir, ¿cuál es la propuesta de transformación que desde la educación, desde la etnoeducación, desde acá, desde el pueblo guayú, se quiere enviar desde los niños y las niñas, los jóvenes, a Colombia? Ajá. Porque rajega por tepichica, spura naija naina, spura tepichi, spura tepichi, nato anti south, casa por la hija tinteneski, rajilla calio, spura no olimojula, hija ninaya,
spula no holding hand in Nayaluahun, canning at Naiwanepia, Tura College, Kashiro Naya, Shiakatia, Hachirenta, Ayatashi Wega, Nakira Halika, spula Katsing Hatin Tia, Atuhakal, spula stitching nothing to Wakuai Paka, Skuai Paka, Woshi. Senainte akarinha kaluapush. Bien, ¿nos puedes traducir, por favor? Bueno, lo que acabo de decir es que a través de la educación nosotros debemos de formar personas de bien desde la escuela. Recalcarle siempre al estudiante que lo primordial es mantener esos usos y costumbres, esos valores que nos representan a nosotros los wayú. Entonces, todo eso lo hacemos a través de la escuela. Porque así como nosotros aprendemos de nuestros sabedores, de nuestros abuelos, ¿verdad? Entonces, así como nosotros aprendemos de ellos, también desde la educación apropiada, intercultural, también nosotros recogemos una información valiosa para nosotros. Entonces, es muy importante seguir fortaleciendo todos esos conocimientos desde la escuela y formar personas de bien, que eso es lo que busca el Anacuaipa, que es el proyecto educativo con el que estamos trabajando, fortalecer el uso, los usos y costumbres desde la escuela. Liliana, muchas gracias por la perspectiva de la etnoeducación desde el pueblo wayú, desde esta ranchería El Ahumado, donde también se forman niños y niñas para la transformación del territorio, para la transformación de Colombia a partir de la educación, de la etnoeducación, un proceso basado en los usos y costumbres ancestrales propios, locales, y que pueden ser heredados de generación en generación respetando la ancestralidad, pero también conectados con lo que vive el mundo de hoy. Muchas gracias.